¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos aquí una figura emblemática de la República Dominicana, el general Damián Arias. General, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí. General, y entrando en materia de una vez, esto es a lo que vinimos. Yo me pregunto, la situación que está pasando en el vecino país, ¿qué usted piensa al respecto con relación a la seguridad nacional de la República Dominicana? Me veo obligado, y te agradezco la invitación, a hacer una respuesta amplia. Ajá. Si usted me la permite. Claro que sí. Entonces, lo primero es que Haití es una crisis permanente. Al no haber gobernabilidad, al no haber un clima político mínimo, fíjate que ahora mismo hay no un vacío de poder, porque el poder siempre lo ocupa alguien. Pero al Ariel Henry ser forzado por la circunstancia o por alguna llamada a renunciar, y todo él fue una medida prudente del presidente a nivel diplomático de no permitirle que se hiciera escala aquí, que era lo que iba a hacer. Unido a eso está la muerte del presidente Jovenel Moïse, 7 de julio del 21. Está el mando y gobierno ejercido por las bandas criminales que son la constitución y las leyes en Haití. Entre ellas, como es lógico, siempre entre las bandas hay pugnas, hay divisiones, hay lucha de intereses y surgen dos personajes que ambos tienen problemas con la justicia, que son Gayo, Guy Philippe y Jimmy Cherizier Barbecue. Entonces, tomaron la Academia de la Policía, liberaron 3.597 reclusos hace 15 días. Luego quemaron algunas instalaciones, atacaron un muelle este fin de semana y comenzaron a abrir, a descerrajar los furgones, a sacar cuanta mercancía o comida o lo que fuese hubiese ahí para ellos. Entonces, al haber esa especie de vacío, hay una especie, ese primer ministro que había, Ariel Henry, es un abortivo. Él surge de la nada y toma el poder después de Claude Joseph, quien posteriormente fue o es canciller. Y sonó mucho en los problemas que hubo con el río Dajabón. Entonces, la situación en Haití es explosiva sin pretender alarmar a nadie. Siempre digo, si no tenemos un mínimo, siquiera un abordaje aproximado de la realidad, no vamos a poder transformar la realidad, ni mucho menos sobrevivir en ella. El ciudadano, mayormente de las provincias fronterizas, aunque Haití, yo me río a veces cuando dicen el vecino país, porque ya Haití está aquí, está mudados aquí, y dependemos de ellos en dos sectores fundamentales del desarrollo de cualquier país, que son la producción alimentaria y también la construcción de infraestructura. Y el turismo está siendo bastante copado. Y hay áreas donde el transporte también, hay haitianos que están trabajando. Y ya tenemos barrios propios de haitianos, por ejemplo, Friusa, allá en Higüey. Entonces, esa crisis permanente se ha dado, ¿por qué? Bueno, usted hace una línea histórica, porque me gusta siempre que mis enfoques sean historicistas, porque toda realidad que tenemos ahora en cualquier país, en cualquier punto del globo terráqueo, tiene unos antecedentes históricos que la provocaron y que la condicionaron. Entonces, esa indiferencia histórica, esa falta de diálogo o ese diálogo de sordos o esa política de parchos cuando ha habido una crisis que ha escalado, que se ha salido de control respecto a las relaciones de Haití y la República Dominicana, ha sido una irresponsabilidad histórica. Llama la atención que los que se preocuparon por eso después de aquel tratado entre Francia y la corona española que nos dividió dos tercios de la isla para la parte española y un tercio para Haití, porque la canción que dice media isla es un error, es un tercio. Entonces, eso fue generando una cohabitación insular. Estamos obligados, como las dos alas de un ave, a convivir con Haití. Entonces debemos de buscar la forma de entendernos con Haití. El problema está que se ha dejado esa deficiencia histórica, Yadira, a llegar al punto ya en que no hay retorno, no hay interlocutores válidos. Y no se han hecho
los intentos, siquiera mínimamente, por los presidentes de la democracia, podemos decir, aunque Horacio Vázquez fue un muy buen presidente y tuvo la revisión del protocolo en 1929, que por eso ponen todos esos hitos que dicen RD de un lado y RH y dicen 1929. Esa es la línea fronteriza cumpliendo con el acuerdo hecho entre la corona española en el siglo XVIII y la corona francesa. Entonces, esa desatención histórica es que ha traído estos problemas. Me he llegado a un punto porque no he visto ningún presidente, al menos en la vida ya contemporánea, de Trujillo para acá, que haya en un momento en que pueda decirse que en Haití hay un clima de gobernabilidad medianamente manejable, un clima político que permitiese un encuentro, una mesa de trabajo para hacer un acuerdo binacional. ¿Por qué las cuestiones propias de migración, aunque tenemos una ley de migración, las cosas de aduana, aunque tenemos una legislación aduanera? Entonces, ¿por qué no se han verificado en un tiempo propicio, invitando a los presidentes de turno de Haití? Hubo presidentes que trajeron cierta estabilidad, como Jean-Bertrand Aristide, aunque lo tumbaron, como el doctor René García Preval, y hasta el mismo Martelly hubiera venido a hablar aquí a nuestro país y nos cantaba un par de reggaetones de eso que él canta. Entonces, la situación es grave y hemos llegado a un punto que Haití, para decírselo claro, está al borde de una guerra civil. Eso es lo que puedo ver sin querer alarmar. Ahora bien, ¿cuáles eran las características? Una lucha interna que es necesariamente desbordaría para acá, porque puede traer, si se da una escalada violenta en Haití, que sería una guerra irregular, aunque el canciller está pidiendo que fuerzas armadas dominicanas incursionen en Haití. Eso sería echarle gasolina al fuego. Entonces, la situación es muy compleja y parece que a la gente no está muy despierta y a la gente, al pueblo, no se le está diciendo las cosas como son. Ese es el panorama que más o menos puedo ver ahora. Y cuando explote eso, vendrán flujos masivos. Fíjense cómo manipulan. La ley de migración, la que tenemos, es de 2004. En su primer capítulo, 2005, en su primer artículo, dice, ley 284, sí, dice, en su primer artículo, dice, habla de un elemento que no existía en la anterior, que es flujos masivos. Si es un flujo, no es una familia, no es un inmigrante ilegal, sino es una estampida de refugiados huyendo de una situación de calamidad, como lo llama la misma ley. Entonces, esos señores que están llegando aquí y que van a venir aquí, están entrando en condición de refugiados políticos por la situación de calamidad que se está endureciendo y las potencias, entiéndase, Estados Unidos, Francia, Canadá, apuestan a que haya un gran estallido social, una guerra civil en Haití para que esos flujos masivos vengan y nosotros los recibamos en calidad de refugiados bajo el amparo, bajo el paraguas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contenido en aquel acuerdo firmado en el gobierno de Danilo Medina en noviembre del 19, plan de contingencia ante flujos masivos y refrendado por el pacto de nación, que no nos dijeron para qué nación es ese pacto, pero sabemos que no es para la República Dominicana, porque nos hace echar en los hombros del presupuesto, echarnos al hombro a Haití financieramente. Es decir, esa es la situación que tenemos. Por otro lado, hay un tercer elemento y un cuarto. El tercero, en términos contractuales, jurídicos, es el contrato HR 4133, que fue diseñado, impulsado y presentado en el Congreso norteamericano por el senador Adriano Espaillat, que tiene apellido dominicano y creo que es dominicano también, junto con el senador McCall, un demócrata de Texas.
Aparte está el grupo de ministros y directores generales y periodistas que hacen presión, que son enemigos de la nacionalidad dominicana. Son gente nombrada, por ejemplo, el canciller Roberto Álvarez, que no es político ni es del PRM, pero entonces parece que al presidente le pidió, miren, las ONG internacionales, pónganme a este peón para que trabaje aquí para nuestros intereses. Entonces ellos están ahí y son gente, señor presidente, que no van a buscar un voto para usted jamás. A ellos les interesa su estatus y su estado de bienestar y las mieles del poder. Más nada. Una pregunta. ¿Cómo usted mira esta distracción de este muro? O sea, crean el muro, pero al mismo tiempo entonces te están creando unos albergues en los helipuertos que no se usaban, en algunos aeropuertos que no se utilizaban. Entonces hay una contradicción. Pero aquí de este lado. Sí, hay una contradicción entre, eso salió publicado en la noticia. Entre la palabra y el hecho. Entre lo que se dice y lo que se hace, hay demasiado espacio. Entonces, en el punto en el que estamos, el muro, los refugiados, que usted sabe que a los refugiados hay que darle desayuno, comida, cena, hay que darle techo, agua, luz, hay que darle papel. O sea, cuando tú como nación entras en un contexto de refugiar personas, tú tienes que garantizarle a esa gente ciertos derechos. Y que no dice la cantidad. No. Sino el país entero. Ajá, exacto. Entonces, ¿dónde quedaría la dominicanidad? Usted con 5, 6, 7 millones de ellos en un país de 10 millones. Si el muro fuera, y no pretendo discriminar a nadie, si el muro fuera entre Finlandia y Noruega, entre Islandia y qué sé yo, un país nórdico de esos, pues con un muro jersey, como le dicen, que pusieran fuera suficiente. Pero si es para haitianos, ese muro, ellos se burlan de eso. Porque ese muro es 4 líneas o 5 de bloc con una malla ciclónica de la de 60. Y ya. Entonces se sabe que los haitianos vulneran y todo el que quiera puede vulnerar ese muro. Ese muro es una inversión inútil en realidad, que es más simbología que efectividad. Por ejemplo, Pedernales. Yo fui hace 4 meses a Pedernales, donde vi que se está construyendo una carretera, se están construyendo 14 hoteles y se está construyendo una pista, un aeropuerto y todas esas cosas. Y el muelle, yo no me acerqué al muelle en realidad. Pero entonces, en Pedernales, usted averigua, usted se para en el parque, ahí, y a usted le dicen donde hay un mínimo de 13 cruces fronterizos, transfronterizos, ilegales, autorizados por la costumbre, aunque no por la ley. Entonces el haitiano que quiere cruzar para acá viene por ahí. Sí. Y el dominicano que quiere cruzar, que tiene una muchachona de aquel lado, va a negociar en Anzapetre, sí, pues cruza sin ningún problema porque hay algo que hay que decirle a la gente. Los muros culturales, civilizatorios, ancestrales, históricos, o las fronteras, no tienen nada que ver con la frontera geopolítica que marca el poder político en una circunstancia específica, porque se va a imponer la imperiosa ley de las circunstancias. Entonces el muro, en términos reales, yo ni primera vez que yo hablo del muro, porque eso no merece ninguna valoración. ¿Por qué? Porque el muro quizás es para que no se vayan los que están de este lado. Pero tú te ves los chequeos, ponen los chequeos, pero los chequeos están, te van para Esperanza. Y ahí en ese cruce, no sí, recuerdo cómo se llama el lugar que se va. Maizales, creo. No, es antes de Maizales. Usted no ha llegado al cruce de Esperanza, y Maizales está después del cruce de Esperanza. Y ahí está de un lado el chequeo. Es decir, por si viene un haitiano, ¿qué hace el haitiano? No pasar por ahí. Y entonces hay coyotes que pasan, salvan y lo sueltan en otro sitio. Pero yo le tengo. Y los haitianos que vayan moviéndose a nivel interno no son pesquisados. Yo le tengo un de orden ahí. No. Ajá. Es. Eso no lo hicieron para retenerlo a ellos. Eso era para la vigilancia del ajo. Con el transporte del ajo.
Eso no pasaba un grano eso, no, de agua. Pero venga acá. Más fácil usted pasaba. Tenía en el contrato el señor aquel. Del una PLD. Funda de cocaína y un grano claro de agua. Claro que sí. Por ahí no, usted se lo encontraba con una mochila llena sí. de agua. Usted va preso. ¿Serio? En el único país que usted va preso por andar con un condimento. Un condimento es en la República Dominicana. Para que usted lo tenga claro. Vale. Y en función de eso que usted habló de Pedernales y todo eso, nosotros hemos estado por allá, Bánica, Comendador y todo eso. Hay que salir a conocer su país. Sí, ellos tienen como 19 chequeos. En Comendador hay una ruta de autobuses que salen 2.000 personas al día. Y nosotros hicimos un trabajo de allá para inteligencia, sí, para Santo Domingo. Entonces, una comunidad que tiene como son 13.000 habitantes. Hay parques de dominicanos exclusivos y hay parque para ellos. Está sumamente dividido. Pero también. Eso es en Bánica. Sí, para allá, por Comendador, Bánica. Comendador Elías Pina. Ajá. Algo que me pareció curioso también de esa situación es que muchos dominicanos de la tercera edad están copulando, como dicen, con mujeres del vecino país. Son menos exigentes. Tiene más necesidad, entonces el señor ya está mayor. La oferta es más barata. La oferta es más barata, la mudan en una casita, la joven la atiende al señor, y así viene el país, sale embarazada, y ahí tiene el primero, el segundo, el tercero, y es una masa de rayanos. Hay que decirle a la gente que es rayanos. Sí, rayanos. Que es una mezcla de ambas. Ajá. No solo nacionalidades, sino una mezcla racial. Sí, claro que sí. Porque cuando yo estudiaba en Washington, en la maestría, un chileno, uh-huh. el coronel Chuler Contreras, del ejército de Chile, nos estaban diciendo, un grupo de estudiantes, estaban diciendo, no, que Dominicana y Haití liguen eso, que eso es lo mismo. Él dijo, no, eso no es lo mismo. Un prieto haitiano no es igual a un negro dominicano. Hay una diferencia racial, incluso hasta en la forma de caminar. No pero sé. ¿Por qué no lo...? Mira, mismo Londres ahora mismo está llamando a turcos y caicos a que tomen las medidas que se requieren. Ah, por la inmigración haitiana. Claro que sí. En Bahamas también. En Chile tienen un problema serio. No lo reciben, pero se ha satanizado la República Dominicana. Sí, porque ellos son especialistas en victimizarse. Yo entiendo que en términos generales, el asunto que se ha hablado de asuntos binacionales y que debemos tal, yo lo que entiendo es que los presidentes de la República Dominicana deben hacer valer la Constitución. Y la Constitución con claridad establece en el juramento patriótico que hace todo presidente, vicepresidente de la Nación, en su artículo 127, proteger y defender la soberanía del país, las leyes y la Constitución Dominicana. Entonces, nosotros, en buen dominicano, voy a decir, en lugar de atender nuestro cartón, en lugar de atender nuestra casa, estamos como pendientes de cómo resolver el problema ajeno. Ese problema no es nuestro. Esta es mi opinión personal. Nos impacta. Pero que se resuelva de aquel lado. Pero ese es un problema que no es nuestro primero. A mí me dicen, ah, Yadira, que las manos de obra y tal. Pero mira, ahí está Holanda en los Países Bajos. Esa gente suple en Europa entera de comida y lo hacen con una tecnología agrícola que Estados Unidos y gente de Silicon Valley y todo el mundazo lo que quiere ir para allá para que ellos le den la técnica de cómo crear toda esta nueva innovación tecnológica con hidroponía, con forraje, con robótica. Entonces, ahí estoy viendo también unas nuevas técnicas de construcción con un tipo de herramienta, con unos equipos mecánicos y unos tipos de materiales de construcción con muchísimos materiales crudos que hay aquí, piedras y asuntos, que se sacan unos tipos de materiales. Estaba yo con un israelí que me estaba enseñando este tipo
de material tipo cemento, ¿verdad? Mm. Pero que se pueden hacer casas con ello. Nosotros tenemos abundante de esto. ¿Y por qué no utilizarlo? Daña menos el medio ambiente. Entonces, roca molida. Una cosa interesante y que no pesa y muy fresca. Y lo que a mí me sorprende es cómo nosotros, esa miopía social de todavía creer, o sea, que si ellos no siembran una mata de plátano, aquí no se come. Que si ellos no construyen, aquí no se construye. Señores, estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de cadena de bloques. Estamos hablando de computadora cuántica, algorítmica. Y usted me va a decir a mí que usted se va a aferrar a una involución social por una incapacidad de nuestras autoridades de adaptarse a los nuevos tiempos. Podría. Yo he visto robots sembrando cosas en China, en Europa, para esos sitios. Robots sembrando, arando tierra y haciendo de todo. Entonces nosotros estamos miopes. Muy miope. Sería su conveniencia. Porque el problema es que la clase política dominicana nos tiene acostumbrados a que solo se hace lo rentable y lo visible. Y para ellos. Rentable si me reditúa intereses financieros y capital político. Y si la gente lo ve. Sí. Por eso tú ves que nadie le mete mano al tema sanitario, del desagüe sanitario, porque eso no se ve. Sí, eso no se ve. Es una forma que habla mucho de la baja mentalidad de la clase política y del analfabetismo político que hay. Eso es realmente grave. Pero tú sabes cómo China se dio cuenta de cómo resolver ese problema. Hay una teoría que se llama la teoría de Maslow. De la campana de Maslow. Exacto, es la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que Maslow explica, primero tú necesitas comida, después ropa, después educación, después salud, necesita techo. Sí. Entonces China, para salir de esa mentalidad que usted acaba de decir, que aquí los drenajes no sirven, China se dio cuenta que tenía que cubrir las necesidades básicas. Porque imagínate tú que todavía aquí en este país los colegios privados y las escuelas públicas te piden a ti como padre que tú debes mandar el papel de baño a las escuelas y debes mandar el agua. Pero yo te voy a decir una cosa, Daniel. Si yo te pago 10,000 pesos en un colegio para que tú instruya a mi hijo y tú me solicitas a mí como papá que yo te debo proveer el papel de baño, pero yo te estoy pagando 10,000 pesos mensuales. Es una locura. Pero en el único país del mundo que se ve una aberración como esa es esta. Pero usted va a una oficina pública cualquiera, Daniel, y es el mismo problema. En muchas universidades de este país, en los baños públicos, no hay papel. Usted tiene que andar con el rollito en la cartera. Yo le puedo enseñar mi cartera, que yo siempre ando con un rollito de papel de baño en la cartera. Porque aquí tú entras a algo público y tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, cuando un país, sus gobernantes, es más, para más decirle, las escuelas públicas de los niños, que hay escuelas que tienen, que le mandan agua un día a la semana, y esos niños, todas esas heces fecales, todas esas cosas, ¿cómo la maneja un profesor con un niño pequeño que, qué sé yo, le vomite o le haga una situación? No tiene cómo. Entonces, cuando un país manejado por una oligarquía y una clase política y empresarial que todavía te mira desde esa óptica que tú eres, tú como ser humano no encajas en el hecho de ni siquiera merecerte que una institución pública tenga agua, ni que los servicios básicos estén cubiertos. Es una sociedad que no puede avanzar. Tú no puedes hablarme de tecnología en un país que tiene problemas energéticos. Pero en Centroamérica no hay un problema energético, Damián. O sea, Centroamérica, que tiene menos desarrollo que nosotros, que tiene menos turismo, que tiene muchísimas cosas menos que nosotros, no tiene problema de falta de energía. Oye, todavía aquí estamos peleando con Punta Catalina. Oye, lo que yo meditaba. Un niño cuyos padres pagan 10 o 12 mil pesos en un colegio indica que no es un niño de la clase baja, no, porque tiene cierto estatus un colegio que tú pagas 10 o 12 mil pesos. Uh-huh.
Entonces ese colegio está deformando y dañando al niño para criarlo con una mentalidad de crisis. La mentalidad de crisis, usted ha viajado. Los que nos criamos cuando había muchos apagones, por ejemplo. Cuando vamos a un país del primer mundo y vamos a entrar a una oficina, una habitación, a abrir de casa, que vamos a darle al TikTok, nos asalta el cuco que tenemos construido sí. ya de la limitación y habrá luz. No, aquí no se va. Yo viví 3 años en Virginia y ahí una vez se fue la luz y me avisaron por un page al teléfono y por un mail diciendo que a las 10:20 minutos de la mañana, o sea que ya no hay nadie, el que está trabajando, el que va a trabajar se fue a estudiar y no hay nadie, iba a haber una interrupción. Tiempo estimado 0.75 segundos. O sea, 1:15, y te lo avisan con 5 días de antelación. Entonces, esa mentalidad de crisis va deformando a nuestros niños. Ahora, un colegio tiene que respetarse poco cuando hay que mandarle hasta el papel sanitario que va a utilizar tu hijo o tu hija. Eso da vergüenza, eso pero a ellos no les da vergüenza. Pero las escuelas públicas, el gobierno gasta 200,000 millones de pesos en el presupuesto educativo, y los padres de escasos recursos tienen que mandar 50 pesos para un botellón de agua. Yo siempre hablo de esto porque es que eso me rompe la cabeza. ¿A nivel público? Sí. Oh, actualmente, para los que no lo saben, tienen que mandar 50 pesos para el botellón de agua. ¿Y el cuánto? Ajá, por eso es lo que estoy diciendo, por cómo tú estás cogiendo, tienes un presupuesto de 200 millones de dólares de pesos en educación, y tú me dices a mí, una madre soltera con 3 muchachos, tengo que mandarte un faldito de 4 papeles y tengo que mandarte para los 3 muchachos 150 pesos para el agua. Se lo tienen que mandar para el agua del niño. Y es tanta agua, se bañan allá. Pero imagínese cómo es. Esa es la realidad de nuestro país. Eso es grave. Esa es la realidad de nuestro país. Lo malo es que gente como usted es la que airea, la que trae al debate esto. Que lo aceptamos muchas veces como una cosa, como una falencia de las tantas debilidades de nuestro sistema democrático. Pero eso, si es que somos demócratas, no se sabe todavía. Todavía no se sabe. Bueno, el país realmente está cayendo. Yo le digo que está cayendo rumbo a un comunismo, a una Venezuela, a una cosa extrema. Porque con la ley de factura digital obligatoria, ya usted no va a ser dueño de su negocio, sino que el Estado es quien va a facturar y va a verificar los márgenes que usted se puede o no se puede ganar. Entonces, el artículo 51 de la Constitución establece que yo tengo derecho a la propiedad privada y al disfrute de ella. Entonces, cuando el Estado comienza a apropiarse de las cosas privadas, entonces vamos rumbo a una dictadura. La dictadura digital. Así mismo es. Pues. Lo que pasa es que lo digital, Yadira, como tú bien sabes, se usa y ha servido para con la excusa de que es el sistema, pero el sistema es creado por hombres. Claro que sí. Y tú le pones al sistema lo que tú quieras. Entonces, establece una dictadura digital, tecnológica, por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima del Estado de Derecho y de las leyes adjetivas del sistema financiero. Aquí no se ha legislado para todas las aplicaciones que se están haciendo en el país. O sea, si tú, por ejemplo, en los otros países, en Chile, en Colombia, en todos esos países, se han pasado legislaturas digitales para procesos digitales. Pero, por ejemplo, ese tema de esa factura digital, eso no está enlazado con el tema de las leyes. ¿Por qué? Porque ahorita el juez quiere que yo le entregue una factura original para yo hacer una factura, cobrársela a alguien que no me la quiere pagar. Entonces, el procedimiento digital no entra, no macha con el procedimiento jurídico legal del país. No sé si me voy a explicar. Procesal, o sea, para tú hacer eso, tú tienes que hacerlo enlazado y tienen que ir de las manos. Por eso te digo, ahorita un cliente no te paga una factura de 5,000, 10,000 dólares. ¿Y qué va a pasar? Tú no vas a tener los mecanismos para tú hacer el cobro de esa factura porque ese proceso digital nuevo no se ha enlazado con el proceso jurídico legal que tiene el país. Señores,
no queremos extendernos más, creo que hemos abundado de todo un poco. Vamos a tener aquí al general Damián Arias más frecuente, que nos aporte y nos ilustre con su conocimiento. Y hagamos todo. Una entrega sobre el 24 de abril. Ya. Falta como mes y algo. Bien, excelente. Pero lo podemos hacer. Una revisión crítica. Perfecto, perfecto. Esta una es sugerencia. Esta es su casa. Eso no está vecino. A la orden, señores. Muchísimas gracias. Gracias, general, por su atención. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.